vamos a dar un poco de tiempo para que la gente se vaya metiendo, unos 5 minutitos y ya empezamos con la activación física. Por lo mientras, a la gente que va entrando, me presento, soy Jaime Espinosa, portero del equipo representativo de la UNAM, soy... ¿Y empezaste? Listo. Un tiempo. Bueno, ahora sí creo que ya podemos ir empezando. Otra vez lo presento. Soy Jaime Espinosa, mejor conocido como Balú, portero del equipo representativo de la UNAM. El día de hoy vamos a tener una sesión de entrenamiento para porteros. Espero que sea de su agrado. Los invitamos a que se queden, a que inviten a gente. Ya en 2 minutos empezamos la activación física. Les comento lo que vamos a necesitar. Lo tengo aquí atrás. Vamos a necesitar un balón de fútbol del número 5 o del 4, dependiendo cuál es el juego de más. Vamos a utilizar aproximadamente 4 conos. Los podemos sustituir con cualquier cosa que tengan a la mano: platos, vasos de plástico, los juguetes que ya no usen. Inclusive, si no tienen nada de eso, pueden utilizar a sus papás. Vamos a necesitar un tapete de yoga, como los que usan sus mamás. Yo, de hecho, le agradezco a la mía porque le voy a dar el estrenón a este. Voy a ser el primero que lo use. Y vamos a necesitar pelotas pequeñas. En este caso, yo voy a utilizar pelotas de tenis. Pueden utilizar pelotas de hule, balones pequeños, pelotas de esponja. Inclusive podríamos utilizar calcetines, bolitas de calcetines para los trabajos. ¿Sale? Y bueno, lo más importante, su agua. Si quieren realizar esta rutina con sus guantes de portero, son bienvenidos a utilizarlo con sus guantes. Que nos comenten cómo van a hacer este entrenamiento. Y bueno, vamos a dar un minutito más en lo que ingresa la gente. Y no se olviden también de tener su agua, yo ya lo tengo aquí atrás, porque si no nos vamos a cansar un poco. Vamos a empezar la activación física. Nos vamos a aflojar, a estirar, sacar toda la flojera. Los que ya desayunaron, los que no, pues ya los esperaremos hasta después de este trabajo. Vamos a empezar con estiramientos. Vamos a empezar con el cuello. Colocamos nuestra mano derecha sobre nuestra cabeza y jalamos hacia nuestro lado derecho, estirando la parte lateral del cuello, y vamos a contar 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La mano izquierda, el mismo ejercicio, lo ponemos sobre la cabeza, jalamos hacia nuestro lado izquierdo, estiramos la parte lateral y contamos a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ponemos nuestros dedos sobre nuestra frente y vamos a empujar hacia atrás para estirar un poco el cuello. Contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Ponemos nuestros dedos sobre nuestra nuca, como si fuéramos a hacer una sentadilla, y empujamos nuestra cabeza hacia adelante, contamos 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si tienen algún problema con que no se oye, por favor en los comentarios nos lo ponen para tratar de arreglarlo. Continuamos, vamos a estirar los brazos. Nuestro brazo derecho lo vamos a pasar por frente de nuestro cuerpo. Pasamos nuestro brazo izquierdo por debajo, a la altura del codo, y jalamos. Es importante que tengamos nuestra espalda bien recta, como me ven a mí. Y entonces, jalamos nuestro hombro. Contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, aflojamos un poco. Mismo ejercicio con el otro brazo. Lo pasamos por delante. Nuestro brazo derecho por debajo de la altura del codo y contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aflojamos un poco. Vamos a pasar nuestro brazo derecho, casi casi como si tocáramos la pared. Lo pasamos por debajo de nuestra nuca y con el brazo izquierdo lo empujamos hacia abajo. Tenemos que estirar esta parte del brazo. Contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Aflojamos un poco. Mismo ejercicio, brazo izquierdo por detrás de nuestra cabeza, doblamos y con el derecho empujamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a hacer la misma mecánica. Nuestro brazo derecho en la misma posición, pero nuestro brazo izquierdo va a venir de abajo para intentar tocar las manos. Mantenemos la espalda recta y contamos 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a hacer el mismo ejercicio. Ahora nuestro brazo izquierdo va por arriba y nuestro brazo derecho por abajo. Contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a pasar a estirar los pies. Vamos a juntar nuestros pies en el suelo, los paramos erguidos y con nuestros dedos vamos a tocar la punta de los pies sin flexionar las rodillas. Bajamos y contamos 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, pateamos un poco. Abrimos nuestras piernas un poquito más del ancho de nuestros hombros y vamos a hacer la misma mecánica. Nuestras manos tocan la punta de nuestros pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Nos paramos. Pie derecho lo vamos a pasar por enfrente de nuestro cuerpo y cruzamos del otro lado del pie izquierdo en esta posición. Nuestro pie izquierdo va a estar recto y nuestra pierna derecha va a estar un poco flexionada. Bajamos a tocar la punta de los pies y contamos 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Volvemos nuestro pie a nuestra posición. Y ahora va a ser el izquierdo el que pase por el frente. En el mismo ejercicio, ahora nuestro pie izquierdo es el que está flexionado, nuestro pie derecho está estirado. Bajamos a tocar la punta de los pies y contamos 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, hemos terminado la parte de estiramiento. Para los que ya se integraron a esta sesión en vivo, les reitero, soy Jaime Espinosa, mejor conocido como Balú, portero del equipo representativo del UNAM. Les comento el material que vamos a utilizar hoy: un balón de fútbol, cuatro conos o cualquier.
cualquier cosa que podamos utilizar como para marcar el ejercicio. Pelotas pequeñas, pueden ser de tenis, balones pequeños, pelotas de hule, pelotas de esponja o calcetines, y un tapete de yoga. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a la parte de movilidad del calentamiento, ya para empezar a activarlo muy bien y seguir con el trabajo. ¿Listo? Vamos a pararnos igual, erguidos, y vamos a mover nuestro cuello de lado a lado, en esta posición. Como si volteáramos cuando alguien nos está hablando de este lado y después alguien nos habla de este lado. Vamos a hacer 10 movimientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a hacer círculos con nuestro cuello. Primero subiendo hacia la izquierda y luego subiendo hacia la derecha. Vamos a hacer primero 10 hacia la izquierda y luego 10 hacia la derecha. Empezamos a la izquierda, hacemos los círculos lo más amplios posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, damos unos segundos y ahora vamos hacia nuestro lado derecho, contamos igual 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Muy bien, vamos a empezar a mover los brazos. Vamos a hacer otra vez movimientos en círculos. Ponemos nuestras manos estiradas de frente a nosotros a la altura del pecho y vamos a hacer como una brazada de nadador, de abajo hacia arriba. Este va a ser el movimiento y vamos a hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora en sentido contrario, empezamos hacia arriba y concluimos acá. El mismo ejercicio. Contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora vamos a hacer un movimiento amplio de hombros. Vamos a llevar nuestros brazos hasta atrás, lo más que podamos sin perder la postura. Y de ahí vamos a jalar hasta adelante, hasta donde podamos. Y nos encorvamos un poco la espalda, haciendo este movimiento. Y regresamos nuestros brazos. Un movimiento amplio para empezar a mover sus hombros. ¿Listo? Contamos 10. Empezamos de atrás. 1, 2. Es muy importante que exageren el movimiento. En el entrenamiento de porteros es muy necesario que el portero haga este tipo de exageramiento de movimientos por la posición que ocupamos. 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a empezar a activar el tronco. Para esto nos vamos a poner en una posición igual, bien parados, espalda recta. Vamos a poner nuestros brazos a la altura de nuestro abdomen, doblados, y simplemente con los pies bien puestos en el suelo vamos a doblar nuestro tronco. Vamos a girarlo, perdón. Giramos de un lado a otro. Vamos a contar 10 tiempos igual. ¿Va? Lo único que se mueve es a partir de la cadera hasta mi cuello. Es lo único que se mueve. Nada más de mi cuerpo se mueve. Vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5. Es importante que si pueden llegar a ver hasta atrás de ustedes, lo hagan. 9 y 10. Muy bien. Vamos a pasar a hacer una activación de piernas, ya para empezar a trabajar con el balón que tanto nos gusta. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a llevar nuestros talones por detrás a nuestras pompas, en un movimiento ya un poco más activo, más rápido de esta velocidad. Vamos a contar 16 tiempos. 1, 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio de movilidad. Vamos a parar aquí. Vamos a asegurar que hay un obstáculo al lado de nuestro, tenemos que pasar nuestro pie detrás de él. Entonces vamos a alzar nuestra pierna y a llevarla atrás de nosotros. Nosotros siempre vamos a estar viendo de frente, nunca vamos a girarnos. El tronco siempre de frente. Y regresamos la pierna y hacemos la otra pierna. Vamos a hacer una y una. Izquierda y derecha, vamos a hacer 10. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9 y 10. Listo, concluimos nuestro calentamiento. Los invitamos a que nos escriban desde donde están viendo, con quién están haciendo la rutina. Vamos a dar una pequeña pausa para que, si no tienen el material aún, vayan por él. Para los que se van integrando, les repito, un tapete de yoga, un balón de fútbol, pelotas pequeñas, pueden ser de tenis, de hule, de esponja, pueden ser pelotas de bolitas de calcetines, y nuestros conos. Y bueno, vamos a necesitar una sala para brincar sobre ella. Nada, eso es mentira. Si ustedes ven aquí, aquí va la sala de mis papás, porque yo ya la destruí. Tengo aproximadamente 15, 16 años siendo portero y ya acabé con la sala y mis papás desistieron en tener una. Así que no, hoy no vamos a hacer trabajo en la sala. Perfecto, vamos a tomar agua, un poquito, dejamos pasar unos minutos, un minutito y ya damos inicio con la activación física. Les voy comentando el primer ejercicio que vamos a hacer. Vamos a colocar nuestros conos muy juntitos, que abarquen un espacio de metro, metro y medio, cuando mucho. Yo los voy a poner más o menos a la vez, que abarquen un metro, y el trabajo va a ser el siguiente. Aquí se pueden ver bien los conos. Vamos a estar de un lado de los conos, yendo y viniendo, pasos cortos a velocidad. Cada vez que yo aplauda, vamos a cambiar de lado, es decir, vamos aquí, aplaudo, cambio de lado y hago el mismo movimiento a velocidad, y cada vez que yo aplauda, cambiamos. ¿Sí? Vamos a trabajar 30 segunditos y vamos a parar otros 30 segundos. Entonces vamos a dar unos cuantos segundos ya para que pongan su estación. Y vamos a dar inicio a esta parte de la activación física del día de hoy. Dale, comenzamos en 5 segundos. Es importante que den pasos cortos con la punta del pie. Y comenzamos. Adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás. Cambiamos. Adelante y atrás, cambiamos. Nos mantenemos en el mismo hasta que yo aplauda, hasta que yo aplauda. Cambiamos. Eso es. Vamos, vamos, quedan 10 segundos. Seguimos, seguimos, seguimos. Esa es. Y paramos. Muy bien. Jalen aire. Les recomiendo no todavía no tomen agua. Vamos a hacer otros ejercicios más así. Si no, nos puede dar dolor en el estómago. Entonces, vamos a acabar esta parte. Tomamos agua. Y ya además vamos a hacer trabajos ya más técnicos del correr. Vamos a dar un poquito de tiempo. Jalen aire. Descansen. Vamos a comenzar en 5 segundos. Acomódense, tranquilos, y vamos a hacer el trabajo. Comenzamos, otra vez. Vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos. Nos mantenemos en el mismo. Cambiamos, esa es. Cambiamos, 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 cambiamos. Esa es. Pasos cortitos, dos cortitos, adelante y atrás, adelante y atrás. Ya vamos a acabar.
Vamos a hacer otro trabajo de movilidad. Dale un poco de aire. Si quieren, den un trago de agua, muy poquita, para que no les dé dolor de estómago. Vamos a poner dos conos, más o menos, que nos abramos, abramos las piernas más del ancho de los hombros. Aquí, cada quien calcule a su elasticidad. Y vamos a poner un cono atrás. Si se alcanza a ver, hacemos un triángulo. Les voy explicando el ejercicio. Vamos a hacer como si tapáramos un balón. Vamos a venir al cono, en este caso, como se ve al revés, pues este es mi cono derecho. Y vamos a hacer este movimiento, como si cogiéramos un balón. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas? Cuando voy de mi lado derecho, va mi pie izquierda, la que va por dentro, digamos, del triángulo. Vuelvo, salgo hacia el otro lado, hasta mi lado izquierdo, y la pierna que va a bajar es la derecha. Les recomiendo no bajen la rodilla hasta el suelo, las manos sí, la rodilla no, porque si golpeamos el suelo, no sé qué suelo tenga, se puede lastimar. Entonces, vamos a dar un poquito de unos segundos, y el trabajo es ir, bajo, vuelvo de espaldas, paso el triángulo, y vuelvo a venir aquí abajo, y voy a espaldas. Vamos a trabajar igual 30 segundos, descansamos otros 30, y bueno. Les doy unos segundos para quedar con la estación. Empezamos en 10 segundos. Va, empezamos en 3, 2, 1. Igual, pasos cortitos. Y regreso. Salgo de frente, pasos cortos. Voy para atrás, de frente, pasos cortos. Todo el tiempo pasos cortos. Bajo las manos hasta el suelo, la rodilla no. La espalda recta. Todo el tiempo mi espalda tiene que estar recta. Yo vivo hacia enfrente. Traten de verme a mí, como si estuvieran viendo la cámara. Seguimos, seguimos. Mantenemos. Eso es. Últimos segundos. Última. Atrás. Y acabamos. Muy bien. Vamos a hacer otra vez este ejercicio. Jalen un poco de aire. Vamos a dar 20 segundos. Y empezamos otra vez. Es importante, les comento, no tomen mucha agua, les puede dar dolor. Ahorita nos vamos a estar moviendo mucho, vamos a estar bajando y subiendo, cosas así. Entonces, les recomendaría que no. Ahora vamos a acabar esta parte, falta este ejercicio, y otro dos veces, y ya cumplimos la parte, digamos, del físico. Yo no voy a tomar agua hasta ese entonces para que vean que sí se puede, sí lo podemos lograr. Bueno, vamos a empezar. En 3, 2, 1. Bajo, espalda recta, voy para atrás. Adelante, espalda recta, vuelvo. Adelante, vuelvo. Eso es. Mantenemos una buena velocidad constante. No queramos empezar muy rápido y después ya no mantenemos. La velocidad que mantengamos, pero todo el ejercicio. Si es lento, es lento. Si es rápido, es rápido. Eso es, bajamos, bajamos. Si empiezan a sentir que les quema el esquema, vamos, vamos, ya falta poco. Última, eso es, muy bien, muy buen ejercicio. Hemos concluido con esta estación, vamos a cambiarla y en la última parte la que vamos a hacer un trabajo más fuerte. Ahora les voy explicando de qué se trata. Vamos a colocar ahora solo dos conos, como se ve. Y ya vamos a utilizar nuestro balón. Lo vamos a poner aquí. ¿De qué va a tratar el ejercicio? Vamos a hacer un zigzag. Vamos a partir desde atrás del primer cono al lado que queramos salir. Vamos a hacer uno y uno. Yo en este caso salgo primero a la izquierda. Entre los conos paso por la derecha. Y aquí doy un paso con mi derecha y me agacho a recoger el balón. Como digamos, si viene un paso filtrado, aquí no sale a cortar el balón. Desde abajo, lo embolso y me lo llevo al pecho. Aquí acaba
dejo mi balón en su lugar y vuelvo. Hay que estar pensando todo el tiempo, si empecé a la izquierda, el siguiente va a ser a la derecha. Entonces hago a la derecha, izquierda entre los conos, saco mi pie de izquierda y de aquí hago el movimiento y me alzo. Vamos a hacerlo dos veces, igual 30 segundos y 30 segundos. ¿Listo? Vamos a ver. 5 segundos empezamos. Vamos con el tiempo. Dale, empezamos. Yo empiezo a la izquierda. Salgo, mi pie derecho, embolso. Y vuelvo de espalda. Empecé a la izquierda, ahora empiezo a la derecha. Saco mi pie y voy por el balón. Vuelvo. Ahora a mi izquierda. 1 y 1. Es muy importante que esté pensando. Todo el tiempo el postre tiene que estar pensando. Aquí no pensé, lo hice mal. Vamos. Eso es. Vamos y venimos, vamos y venimos. Eso es. Seguimos. Última, vamos a la última. Eso. Paramos. Jalamos un poco de aire. Está pesado el entrenamiento. Ya vamos a acabar. Es lo último que vamos a hacer fuerte de aquí. Ya nos vamos a divertir y hacer puros ejercicios de habilidad. Los invitamos a que nos estén comentando dónde están haciendo su actividad, con quién la están haciendo, si lograron que su papá o su mamá se empezaran a mover. Eso estaría súper. Listo, vamos a dar 10 segunditos más y empezamos otra vez la actividad. Después de este ejercicio podemos tomar agua, no mucha, pero sí, unos 3-4 tragos. Vamos a dar un poco de tiempo para dejar al aire. Listo, empezamos. 5, 4, 3, 2, empezamos. Punta derecha y salgo con el balón. Lo dejo. Punta de pie. Salgo con mi balón en el bolso. Es importante que lo alce y que lo lleve al pecho y quede parado. Eso es. Y regresamos. 1 y 1. Muy bien. Muy bien. Eso es. Me bolso. Vamos, vamos. El último, ya es el último. El último, vamos. Dos más. Una más, última, vamos, exíjense. Concluimos, eso es, muy bien. Hemos acabado la parte física de este trabajo. Tomen un poco de agua, vamos a dar un poco de tiempo para que jalen aire y lo vamos a enfocar ya las siguientes rutinas que ya van a ser mucho más de habilidad y mucho más divertidas. Quitamos la sensación y tomamos un poco de agua. Escríbanos por favor cómo se están sintiendo, cómo llevan el trabajo, si está cansado, si no. Vamos a empezar la parte más divertida ahorita. Les voy explicando en qué consiste. Si ustedes gustan, pueden poner su tapete para hacer este ejercicio. El primero no lo vamos a usar, pero una vez les digo que lo pueden poner. Nos vamos a acostar y vamos a hacer un ejercicio. Hasta se llega este nuevo. No se quieren estirar. Bueno, les explico. Primer ejercicio, vamos a hacer lo que llamamos los ochos. Vamos a abrir nuestras piernas más el ancho de nuestros hombros y vamos a pasar el balón por entre nuestras piernas haciendo una figura de ocho. Cruza hacia atrás y de aquí lo llevo hacia atrás. Es como si rodeara nuestras piernas y hacemos un ocho. Primero lo vamos a hacer hacia atrás, es decir, la mano cuando pasa va hacia atrás. Miren, aquí lo llevo atrás de mi cuerpo. Y aquí lo llevo atrás de mi cuerpo. Cruzas hacia atrás. Después lo vamos a hacer hacia adelante. Aquí. Cuando cambio de mano, el balón va hacia adelante. ¿Sí? Es importante que traten de no doblar las rodillas, pero el propio ejercicio los va a obligar un poco a doblarlas. No
Tampoco quiero que hagan esto, pero sí un poquito, una flexión muy mínima. Vamos a empezar este ejercicio, vamos a hacer 10 ochos. Y y después vamos a hacerlo hacia el otro lado. Es muy importante, si no, no pueden hacer como yo lo mostré aquí en el aire. No se preocupen, lo vamos a hacer desde el suelo. El balón rodando por el suelo, como aquí se ve. Y en el otro ejercicio sería así. Le llevamos con la yema de nuestros dedos y le vamos dando camino. Como ustedes lo puedan hacer. El chiste es que les salga. Vamos, empezamos. Contamos 10. Lo voy a hacer primero hacia adelante. Digo, de adelante hacia atrás, perdón. Contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Damos muy poco tiempo, ya estamos en la posición. Vamos a hacerlo de atrás hacia adelante. Igual, si no le sale, por el suelo. Aquí. El balón pegado al suelo todo el tiempo y lo voy llevando con los dedos. Listo, ahora vamos hacia adelante. Aquí, hacia adelante. ¿Va? Vamos a otra vez 10. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. El siguiente ejercicio es muy similar, pero vamos a cambiar un poco. Ya no vamos a llevar el balón así. El balón se va a quedar en esta posición todo el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer el ejercicio? Va a ser este. Tiramos el balón hacia adelante y que nunca caiga al suelo. Se los explico. Mi mano izquierda está por delante de mi cuerpo y mi mano derecha por atrás. Las dos sostienen el balón. Lo tiro hacia arriba y rápido voy a cambiar mi mano izquierda hacia atrás y mi mano derecha hacia adelante, sin que caiga el balón. El objetivo es que no caiga el balón. Hay que tener mucha velocidad de manos. Si no les llega a salir, podemos dejar que el balón bote una vez, hacerlo de esta forma. Y que bote, y lo vuelvo a agarrar. Que bote, y lo vuelvo a agarrar. Esto es cuestión de práctica. ¿Sí? Lo que esperamos es que lo puedan hacer sin que bote el balón. Si no, no se preocupen. Después les saldrá. Vamos a contar igual 10 veces. Mi mano izquierda por delante, mano derecha por detrás. Y luego, mano derecha por delante y mano izquierda por detrás. Vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a dar un poco de tiempo, creo que hice algo rápido. Si no le sale, unos segunditos más. Y explicarles el último ejercicio. Este sí lo vamos a hacer acostados. Espero. Y un poco para atrás. ¿Cuál va a ser el ejercicio? Nos acostamos sobre el tapete. Vamos a flexionar nuestras piernas con nuestros talones apoyados en el suelo. De forma que mis manos pasen por aquí, por debajo, no se alcanza a ver, de mis codos. Vamos a ver un poco las piernas fuera del tapete. Y el ejercicio que vamos a hacer va a ser este. Primero mis manos están arriba de mis piernas, sosteniendo el balón. Lo tiro hacia arriba y rápido paso mis manos abajo de mis piernas para cacharlo abajo, sin que caiga al suelo. Lo tiro arriba y lo dejo caer. Arriba y lo dejo caer. Lo mismo que el ejercicio anterior. Si no le sale, podemos dejar botar el balón. De aquí. Que bote y lo dejo y lo vuelvo a agarrar. Y lo tiro muy arriba. Perdón. Que bote y lo tiro muy alto. Que bote y lo tiro muy alto. ¿Sí? Es cuestión de práctica. Ustedes después lo pueden hacer todos los días en su casa hasta que les salga un balón corto. Y que, por ejemplo, yo aquí no lo tiro hacia arriba. Cuando lo dejo caer aquí, lo dejo caer nada más. No lo tiro hacia arriba. ¿Listo? Vamos a hacer 10 veces este ejercicio. Y vamos a empezar ahora. 1, 2, 3, 4. Lo cambio para que lo vean como sería de otra forma. 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Excelente, vayan por un poco de agua. Ahorita vamos a necesitar el tapete, no lo enrollen otra vez. Vamos a leer un poco los comentarios. A ver si. No, nadie está haciendo el ejercicio. Muy mal. Les voy comentando una vez. El último ejercicio, necesitamos que alguien nos ayude porque vamos a hacer una competencia. Los invitamos a que nos comenten porque el ganador se va a llevar una sorpresa. ¿Listos? Tomen un poco de agua. No les comenté eso, vamos a necesitar una pared o un cajón, lo que tengan que les pueda hacer que rebote el balón. En mi caso lo usan la pared. Si viven en el departamento como yo, hablen con sus vecinos, porque sí puede llegar a molestarles para evitar problemas. Vamos a colocar el tapete como más o menos metro y medio de distancia. Vamos a empezar a practicar recuestas. Les voy a explicarlo en lo que vuelven. A José Fernando González, él sí está haciendo los ejercicios, perfecto. Qué bueno. Muchas gracias por comentar. Vamos a acostarnos sobre el tapete. Primero, como si estuviéramos en una posición de portero. Este va a ser nuestro trabajo. Vamos a botar el balón contra la portería y vamos a sostenerlo. Es muy importante, les explico rápido. La postura de la mano, me acerco bastante a la cámara para que lo vean desde aquí, es en esta forma. Mis dedos tienen que estar haciendo un triángulo. Aquí aproximadamente se alcanza a ver este triángulo. Este triángulo lo vamos a hacer aquí en el balón. Mis dedos pulgares casi juntos. Aquí lo estoy exagerando. Aquí está bien. Casi juntos. Y aprieto las yemas de mis dedos para sostener el balón. Un tip, si lo van a hacer contra la pared, saquen un poco de aire al balón para que no bote tan fuerte contra la pared. Les voy a explicar el ejercicio. Perfecto, nos siguen comentando. Saludos a Jorge Armando, a Silvio Morales y a Jorge Gama. El siguiente ejercicio va a ser, aquí sentado, tiro mi balón en diagonal, que bote, y voy a sostener el balón y me dejo caer como si fuera un recueste. Mi pierna está alzada y regreso rápidamente. Vamos a hacerlo 10 veces de un lado y 10 veces del otro. Vamos a dar unos 5 o 10 segundos para que se acomoden y lo comencemos. Lo vean conmigo y después lo hagan. Si ya lo pueden hacer, vamos a hacerlo juntos. ¿Listo? Vamos a comenzar. Y dice: 1, 2, 3, 4. Vean cómo hace mi pierna y ella es la que me regresa a la posición en la que inicio. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a girarnos. Aquí les voy a dar un poco la espalda, pero creo que se ve muy bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero yendo hacia el otro lado. En esta misma posición, tiramos igual el balón en diagonal un poco adelante de nosotros para que regrese y podamos recostar y nos quede de frente. Vamos a contar las 10 veces. Dice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, igual vamos a utilizar nuestro tapete. Va a ser similar, pero ahora en vez de ir de arriba hacia abajo, vamos a hacerlo al revés.
Es decir, vamos a estar acostados, vamos a tirar los brazos hacia arriba y sosteniendo abajo. Hacemos el movimiento de que cueste y lo empujamos acá arriba. Es la misma mecánica, simplemente cambiamos la hora en la que tiramos el balón y cómo lo tiramos. Ahora nuestro balón va a ir hacia atrás, lo tiramos el balón hacia atrás y lo recogemos. Vamos a hacerlo 10 veces otra vez. Empezamos acostados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Jalamos un poco de aire. En lo que nos cambiamos de posición, vamos a hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero ahora para el otro lado. Nos movemos sobre el tapete, nos acostamos y vamos. Un saludo a Karina, que nos está viendo desde Los Cabos. Muchas gracias por vernos, por seguir este en vivo. Mismo ejercicio, nos acostamos, tiramos el balón de diagonal hacia atrás y nos lanzamos. ¿Sí? Vamos a hacerlo 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, hemos terminado de usar nuestro balón y nuestro tapete de yoga lo vamos a usar hasta el final para nuestro estiramiento. Voy a enrollarlo porque si no mi mamá me va a regañar. Es muy importante que nuestros papás no nos regañen. Ahora tomamos un poco de agua si gustan. Y ahora viene la parte, yo creo que es lo más divertido. Vamos a jugar con las pelotas pequeñas, en mi caso con las de tenis. Vamos a hacer ejercicios que están encaminados a la coordinación y a otros detalles de la portería, como es, por ejemplo, la vista periférica, que es esta capacidad que debemos de tener todos, pero en específico los porteros, que es mientras yo estoy viendo, lo estoy viendo ustedes aquí en la cámara, estoy viendo qué está pasando en mi ventana, estoy viendo que se está moviendo un árbol, estoy viendo qué está pasando un vecino, etc. Eso es la vista periférica, estar atento a todo lo que podemos ver, aunque nos estemos enfocando en un punto. Entonces vamos a hacer esto. Tomamos dos pelotas y las vamos a botar en el suelo, las dos. ¿Sí? Pero la dificultad va a ser que con una mano vamos a tocar este cono que tengo enfrente de mí. Un pequeño toque, un dedo, dos dedos, como si fuera un botón, como lo quieren tocar. Si lo quieren mover, ustedes como decían. Vamos a hacer una y una mano y una. Entonces, tiro, toco y que las pelotas no caigan al suelo. Las vuelvo a sostener con la misma mano con la que tiré. No se pueden cruzar. Entonces, este es el ejemplo. Tiro, me salió mal. Toco, toco y no caen. ¿Sí? Vamos a hacerlo 10 veces. Vamos a trabajar con la velocidad. Estamos en posición de portero, se me olvidó decirles. Posición de portero, punta de pies, bajo mi cadera, espalda recta, mis brazos aquí listos. Entonces vamos a hacer aquí en posición de portero, vamos a hacer este ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, esto pasa. 6, 7, 8, 9, no fue. Y 10, muy bien. Vamos a dejar pasar un poco de tiempo. Vamos a hacerlo otra vez. Y ahorita vamos a volver a utilizar la pared. Y al final vamos a hacer un juego. Les digo, necesitamos que cuenten o que alguien se ayude a contar, porque necesitamos hacer un conteo en los comentarios para una sorpresa que tenemos al final. Vamos a hacer el ejercicio otra vez
Y vamos a contar a 10. Botamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy buena, 7, 8, 8, 9 y se me van. Otra vez, 9 y 10. Muy bien. Jalamos un poco de aire, vamos a pasar contra la pared, aproximadamente 1 metro de distancia. Lo que vamos a hacer con las mismas 2 pelotas que tenemos, vamos a tirarlas contra la pared, pero no simultáneo, sino una y una, para hacer un movimiento constante de estar tirando y cogiendo pelotas. La que tiro con la derecha, la que cojo con la derecha, y lo mismo con la izquierda. Entonces el ejercicio es este: nos ponemos en posición de portero y tiramos y tiramos. Podemos empezarlo muy lento, él es subiendo la velocidad. Empezamos aquí, una, hasta llegar a un movimiento así. Más constante, que todo el tiempo esté muy grueso el movimiento. Y que no se me caigan las pelotas. Es muy importante, yo estoy usando 2 nada más. Si tienen más en su casa, pónganse al lado del pie. Si se les llega a ir una, no pasa nada. Recojo la otra y sigo mi ejercicio. Vamos a hacer durante 30 segundos. Déjenme poner mi cronómetro y lo empezamos. Volvemos aquí, cronómetro. Listo, vamos a comenzar. Empezamos. Se me va una y se me va la otra. No importa, sigo. Esto es de práctica, de mucha práctica. No nos podemos desanimar si no nos sale la primera. Estos ejercicios yo llevo mucho tiempo haciéndolos y me siguen fallando. Es normal. Seguimos, seguimos. La vista al frente, todo el tiempo concentrados en nuestras pelotas. Paramos, muy bien. Jalamos un poco de aire. Vamos a hacerlo otra vez. Y seguimos. Otra vez 30 segundos. Vamos. 1. Importante. Todo el tiempo viene hacia enfrente. ¿Dónde pegan mis pelotas? Tratemos de que peguen en la pared a la altura de nuestra vista. O un poquito más abajo. Entre nuestros ojos, digamos, y nuestro pecho. Hacer movimiento rápido y cortito, todo el tiempo moviendo las pelotas, todo el tiempo moviendo. Seguimos, no pasa nada. Seguimos, movimiento, eso es. Las manos todo el tiempo moviéndose. Último. Eso es, paramos. Tomamos un poco de agua. Vamos a hacer 2 ejercicios más para concluir nuestra sesión de hoy. Les explico el siguiente ejercicio. Más agachados aún, en la misma posición de portero, pero más agachados, lo voy a explicar con mi mano izquierda. Lo vamos a hacer con las 2 manos. Hacemos que bote la pelota al lado de nuestro pie y la regresamos a la pared en este movimiento. Tratando de que la pelota siempre bote muy cerca de nuestro pie y hacer este movimiento con la mano. Me acerco un poco para que lo vean. El movimiento va a ser este. Se ve aquí, mi mano hace esto. Hacia arriba, para que bote, y le vuelvo a dar hacia arriba, para que bote. Un pequeño movimiento, no es muy fuerte. Algunos ya lo habrán hecho, otros no. Es cuestión de ir conociendo la movilidad de nuestro cuerpo para saber qué tan fuerte me tengo que pegar a la pelota para que me bote donde yo quiero. Es un poco de control de la mano. Vamos a seguir. Vamos a hacer 12. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, doy un poco de tiempo para que los que creo que hicieron rápido, para los que no han terminado, lo acaben. Vamos a hacer
Nuestra otra mano y la última actividad, ya para concluir y hacer nuestro estiramiento. ¿Listo? Bueno, vamos a dar a la mano derecha, creo que no se alcanza muy bien, pero lo va a hacer de todas formas. Empezamos con la mano izquierda, ahora vamos con nuestra mano derecha. Vamos a hacerlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, muy bien. Casi le regalan una pelota a los vecinos. Es muy importante, si no les sale, cierren sus ventanas, porque la pueden perder, casi no la pierdo. Último ejercicio, se los voy explicando. Vamos a poner una portería como aproximadamente un paso grande del nuestro de la pared. Y vamos a abrir nuestras piernas muy poquito más del ancho de nuestros hombros. A lo mejor aquí se alcanza más o menos la profundidad. Estoy abierto más o menos este ancho de piernas, ¿verdad? Como para que tengan una referencia más o menos. Bueno, el trabajo va a ser el siguiente. Vamos a poner un poco más atrás. Vamos a tirar nuestras dos pelotas de tenis contra la pared, fuerte. Aquí es donde vamos a necesitar que nos ayuden a contar. Y vamos a tirar las fuertes a lo mejor que se crucen y evitar que no nos metamos gol. El trabajo es este. Aquí yo me metí gol. Vamos a hacer este ejercicio 10 veces para trabajar la reacción de nuestras manos. No se vale pararla con el pie, una mano. Vamos a hacer 10 tiros. Necesitamos que nos comenten cuántos goles se metieron. Y al que menos goles se meta, les vamos a dar una sorpresita. Entonces, ponemos nuestra portería. Vamos a comenzar. Podemos hacer que las pelotas se choquen, se crucen, como quieran. Contamos los goles. No importa que no se la queden, el punto es que no sea gol. Podemos hacer que monten hacia arriba, como en mi caso, o hacia abajo todo el tiempo. Este lo cuenta. Tiros, se lo ponen. Un gol. Yo llevo un gol. Un gol, cuatro tiros. Poste, no fue. Posición de control todo el tiempo. Cinco tiros. Otra vez me salvó el poste. Acuérdense que, como dicen, portero sin suerte no es portero. Seguimos, seis tiros. Ah, se nos fue. Dos goles. Tres goles. Ocho tiros. Ah, en la línea. Ese fue por fuera. Último tiro. Ah, se me cuesta. Cuatro goles. Me metí cuatro goles. Vamos a dejar un poco de aire y vamos a empezar a hacer nuestro entrenamiento. Los invitamos a que nos comenten cuántos goles se metieron. Por favor, ahí en los comentarios. Y es lo que empezamos a hacer nuestro estiramiento. Para cumplir esta sesión, ¿no? Paréntesis, tiros.
O sea, ¿cuántos goles? Silver. Saludos, Lobo Salinas, desde Ensenada. José Fernando, se metió 6 goles, te voy ganando. Hasta ahorita yo soy el ganador. Ah, no es cierto, Ángeles Juárez, que nos diga su nombre, nos va ganando. Sofía, 12 años, 8 goles. Muy mal le fue a Sofía. Vamos a empezar nuestro enfriamiento, piernas estiradas, y vamos a tocar nuestra punta de pies sin flexionar las rodillas. Contamos 12 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar nuestra pierna por encima, derecha por encima de la izquierda, y tratamos de tocar la punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a empujar nuestra pierna derecha y giramos al lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portero David, desde Coyoacán nos está viendo. Ángeles Juárez. Saludos a Mario Matus, desde Jutepec, Morelos. Cambiamos de lado, mismo ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, abrimos nuestro compás. Contamos 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a cerrar en un minuto más nuestro conteo. Aquí tenemos un interventor de la Secretaría de Gobernación que da fe a todos los comentarios que ustedes están poniendo para que esto sea claro como el agua. Entonces, un minuto más para que manden sus comentarios, los que lo hicieron. Y si no, va a darle su sorpresa. Vamos a hacer últimos ejercicios de estiramiento. Vamos a pasar nuestra pierna por atrás, como estoy haciendo. Y vamos a tocar nuestra pierna adelante con las dos manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un saludo a Axel, que nos está viendo desde Xochitepec, Morelos. Cambiamos el pie, perdón, y andamos a hacer un estiramiento. Contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, pues vamos a que nuestro interventor nos diga quién fue el ganador. David. Bueno, David, aquí está tu sorpresa. A David le vamos a echar una boya por ser el ganador de esta rutina de tiro a gol. David. También los invitamos a seguir nuestras redes sociales como Reprenam Varonil en Facebook y en Instagram. Y pues bueno, muchas gracias por haber visto este en vivo. Los invitamos a que sigan viendo los en vivos, 5 de la tarde de lunes a viernes y hoy sábado a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias.